Así comienza el proyecto de vida de 191 jóvenes, hombres y mujeres que tomaron la decisión de hacer sus sueños realidad. Estamos aquí acompañando a estos nuevos cadetes que ingresan el día de hoy, 27 de julio, que quizás nunca van a olvidar. Entonces, aquí están ellos, pues están como ansiosos y queremos que nos cuenten cómo fue el día de hoy, cómo se sienten. Pero mucho gusto, mi nombre es Estrada Salazar Ángel Manuel. Pues la verdad me siento un poco nervioso y emocionado de comenzar este proceso. Me vengo de Mocoa, Putumayo, y pues a iniciar esta nueva experiencia. ¿Cuál es su nombre? Dana García. Dana García. Dana, ¿de qué parte del país tienes? De Bogotá. Bogotá. ¿La madrugada cómo le fue esta mañana? No, súper bien. Muy ¿sí? Nervioso, sí. ¿Motivada? Motivada y sí. Una compañía donde nos conocemos todos, donde van a conocer los papás de algunos de sus compañeros, donde van a conocer los hermanos, las hermanas, y eso va a volver una cohesión. Entonces, nuevamente lo felicito. Parte de lo que es esa fase inicial del día de hoy es estar acá con ustedes compartiendo un desayuno. Soy el Teniente Coronel Edgar Martínez, comandante del Batallón de Cadetes número 1 de la Escuela Militar de Cadetes. El día de hoy le damos la bienvenida a 191 hombres y mujeres que han tomado la valerosa decisión de pertenecer a nuestro glorioso Ejército Nacional. Yo soy el Capitán Cristian Camilo Ibagué Burgos y voy a ser comandante de la Compañía Junín. Para que este proceso pueda ser exitoso, debemos cumplir con los principios y valores de nuestra institución. Eso incluye que ellos se vuelvan disciplinados, eficientes, íntegros, versátiles, honestos, respetuosos y con un gran amor a la patria. ¡Ey, quietos! Allá, mirad altiva, mirad al horizonte, señores aspirantes. Nos encontramos en este momento organizando los bloques que van a conformar en el campo de paradas las compañías Junín y Servíes. Nos estamos organizando en orden de estatura conforme a lo que establece el protocolo. Somos los padres de Juan Camilo Rojas Cunda. Hoy venimos a acompañarlo en este día tan especial para él. Soy la mamá del cadete Jessy Barreto. Me siento muy orgullosa de él, de saber que está cumpliendo sus sueños. Siempre él me lo pidió que lo apoyara y aquí estoy para apoyar. Con una emblemática ceremonia en el campo de paradas Batalla de Boyacá de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Estos hombres y mujeres fueron recibidos para iniciar su carrera como oficial profesional en ciencias militares y carreras complementarias. Los 191 cadetes colombianos de diferentes regiones del país, acompañados de sus familias, iniciaron su primer peldaño en su carrera militar. 4 años donde los jóvenes mostrarán que estar aquí es de vocación militar, disciplina y respeto por nuestro país. Nuestro compromiso es Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.